Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes analizadas, acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edi Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de informaciones y análisis económicos. ¿Qué tal? Muy bien, como siempre, un saludo especial al pueblo dominicano, mi pueblo, que lo amo con todo mi corazón. Tú sabes, Mundo, que los seres humanos dependemos más del 95% de la parte psíquica. Por ejemplo, yo puedo tener ahora mismo dolor de cabeza, y tú me das una buena noticia, y ese dolor de cabeza desaparece de manera automática. ¿Tú sabías eso? Tú me diste una buena noticia ahorita, y yo me siento contento. Entonces, eso es importante, que nosotros le digamos a la colectividad que las cosas hay que hacerlas de manera positiva, porque eso te genera felicidad. Por eso se me estaban quejando los vagos de ti. Ah, que el mundo es karate, que eso. Pero el mundo no sabe que nosotros somos apasionados del deporte y del movimiento. ¿Tú no sabías eso? ¿De cuál deporte? Los vagos. Mira, a los vagos les gusta el movimiento. Ellos, especialmente esta parte de aquí, la quijada. Y el codo. Mira. Es si le gusta darse su trago. Entonces tú no lo y puedes. Y comer. Y comer, comer, beber y dormir. Ah. Esa es la vida de ellos. Bien. Entonces no se le puede quejar. Mira, Eddie, antes de que entremos con los reportajes, tengo aquí un par de informaciones que son realmente preocupantes. Ajá. Y que hablan claramente de lo que está pasando. Mira, los fondos de pensiones han perdido, en lo que va de la pandemia, 310 mil cotizantes. Eso quiere decir 310 mil personas que trabajaban y que ahora no están cotizando y no cotizan porque no trabajan, que han perdido el empleo. Y fíjate aquí que dice, el Ministerio de Trabajo informó que 464.412 personas retornaron a sus trabajos, pero 247.705 han perdido su trabajo. Cuando tú ves el retorno, hablamos, aquí hay un dato que no entiendo bien, porque originalmente se dijo que más de 1 millón de personas habían perdido su trabajo, pero aquí si tú sumas estos valores, aquí hay más o menos 700 mil, así que hay unos 300 mil en el aire. Hay que profundizar. Todos esos son empleos formales. Empleos formales. Si hablamos de los informales, claro, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de los fondos de pensiones, están en la seguridad solamente social. Cotizan los que son formales. Correcto. Pero posiblemente también es información que da el ministerio así tan rápido es porque está hablando de empleos formales, porque ya determinar la informalidad es un estudio mucho más profundo, porque no cotizan y no hay datos, registro para determinar. Pero lo cierto es que estos datos te hablan a ti de que hay una situación de desempleo preocupante, ligado a incapacidad de consumo, porque si tú no tienes el dinero, no puedes consumir, y aún así hay inflación. Eso, la verdad es que es como una arquitectura económica difícil de entender, porque lo normal es que cuando hay poco consumo, ¿verdad?, los precios se caen. Incluso se hacen ofertas para motivar a la gente a comprar. Y cuando hay mucho consumo, es que hay presiones inflacionarias porque la gente compra mucho. Sin embargo, fíjate que hay una combinación de falta de trabajo e inflación. Como diría el profesor Juan Bosch, una estanflación. De verdad que está complicado. Y todo eso lo origina la pandemia del COVID, que precisamente en esta información, el presidente de la República, Luis Abinader, adelantó que el próximo lunes el gobierno dominicano dará a conocer los detalles del Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. El jefe del Estado aseguró que se han contratado todas las vacunas, incluida la Sinovac, elaborada por una empresa privada china. Wilma Reyes nos amplía la información en la siguiente historia. Con lujo de detalles, el Gabinete de Salud explicará el próximo lunes a la población en qué consiste el Plan Nacional de Vacunación.
Así lo expresó el presidente Luis Abinader, quien aseguró que la aplicación de este plan en la República Dominicana será ejemplar. Eso está totalmente diseñado, totalmente listo. Y en términos de las vacunas, nosotros hemos contratado todas las vacunas, incluyendo 768 mil vacunas Sinovac, que son las vacunas de una empresa privada china, y además de la Pfizer, además de la AstraZeneca. Como nosotros le hemos indicado, ellos habían prometido que iba a llegar a final de enero. Como ha fallado en todo el mundo, si ustedes han podido ver en las noticias. Al ser cuestionado sobre el aumento en los precios de los alimentos, el presidente Abinader lo atribuyó al crecimiento en el costo de algunas materias primas en el mercado internacional. Estamos tomando medidas, como tomamos con el pan, como estamos tomando con otros artículos, para que poder mitigar esas alzas. Son alzas internacionales que no tienen nada que ver con la economía local. Y nosotros estamos mitigando esas alzas a través de varias medidas, repito, como lo hicimos con el pan, hemos también asumido el alza de los combustibles. El jefe de Estado también abordó el tema de la crisis haitiana y dijo que el despliegue de militares en la zona fronteriza pretende salvaguardar a los dominicanos. El ejército dominicano, hemos tenido que desplazar una parte importante hacia la frontera. Nosotros estamos cuidando nuestra frontera y nosotros respetamos las acciones, las decisiones de Haití como un país soberano que es, pero nuestra responsabilidad es proteger a los dominicanos. El presidente Luis Abinader ofreció estas declaraciones al salir del Museo de Arte Moderno tras un recorrido de supervisión por los museos de la Plaza de la Cultura. Gracias a Wilma. A propósito, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró también que dentro de poco el gobierno empezará a recibir vacunas. Nuestra compañera Rosalba Escalante tiene la historia. Gracias, buenas tardes. Así es, y ante los cuestionamientos respecto a la fecha real de la llegada de la vacuna contra el coronavirus a la República Dominicana, José Ignacio Paliza dijo que el tema no debe ser preocupación, ya que el gobierno ha previsto los mecanismos necesarios para que se aplique de una manera integral de acuerdo a los protocolos internacionales. En ese mismo orden garantizó que más pronto de lo esperado el país recibirá los primeros lotes del antídoto. No es un tema que debe preocupar al pueblo dominicano. En las próximas horas será anunciado al país, en la brevedad de las próximas horas o días, el plan de vacunación de manera integral para que todo el mundo lo pueda conocer y esos, los que puedan estar algo preocupados por el tema, pierdan un poco de peso esa preocupación. Pero tienen que tener la tranquilidad de que el gobierno dominicano tiene todo diseñado, pensado, ideado, de acuerdo a los parámetros internacionales. Indicó que el país tiene alta experiencia en la aplicación de vacunas y que los índices en ese sentido son muy elevados. En relación a la tensa situación política que se vive en Haití, donde parte de la población pide la renuncia del presidente Jovenel Moïse y que se convoque a elecciones, el funcionario dijo que el país está en la mejor disposición de contribuir con la vecina nación, tomando en cuenta el marco de la prudencia y las mejores prácticas internacionales. Y que el orden democrático sea siempre el que impere. No le deseamos a otra cosa que no sea el mayor nivel de paz en tiempos como estos. En otro orden, el también presidente del Partido Revolucionario Moderno dijo que desde el gobierno se trabaja para cumplir con los reclamos de empleos de algunos de los compañeros. Ese compromiso es mancomunado colectivo de toda la institución. Por eso es propio que los compañeros del partido puedan tener un espacio de participación, claro, vuelvo a repetir, de manera organizada. El funcionario explicó que se tomarán en cuenta las capacidades y la experiencia de las personas que demandan empleos. Es toda la información que tengo por el momento. Con esto yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Rosario Escalante. El presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo Dominicano, afirmó que el incremento en los artículos de la canasta básica están influenciados por el aumento a nivel internacional de las materias primas como consecuencia de la pandemia. Edwin de la Cruz tiene más información.
El expresidente de la República, Leonel Fernández, afirmó durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo que la crisis sanitaria, la cual ha devenido en crisis económica, va a generar, además de una serie de malestares sociales, cambios políticos. Entonces hay una crisis sanitaria que genera una crisis económica, hay una caída del crecimiento, hay un déficit fiscal, hay un desempleo, hay un desconcierto, hay una incertidumbre respecto a lo que va a pasar. Entonces la crisis económica, la crisis sanitaria genera crisis económica. La crisis económica genera descontento social. Y ese descontento social y esa crisis económica va a generar en la República Dominicana y en el mundo cambios políticos. El también presidente del partido Fuerza del Pueblo se mostró cónsono con los enunciados que atribuyen los incrementos en los productos de primera necesidad a los commodities internacionales. Ese tema de salud ha generado una situación económica grave a nivel mundial y que también nosotros ya estamos viendo aquí, en la República Dominicana. Y la última manifestación que estamos sintiendo es el alza de los precios de los alimentos, que ya se ve aquí, en la República Dominicana, como consecuencia del alza del precio del petróleo, el alza del precio de los insumos, ¿verdad? Aquí producimos pollo, pero para producir pollo hay que importar maíz, y el precio del maíz está subiendo, y por tanto los pollos incrementan su precio en la República Dominicana. Igual pasa con la carne de cerdo, igual pasará con todo, porque estamos atados a la situación mundial. Fernández dijo que la actual situación hará que el pueblo dominicano reclame una alternativa política y democrática con experiencia para sacar el país de la crisis. Gracias a Edwin de la Cruz. Ciertamente, Eddie, la vacunación es fundamental. Primero, para sanar a la gente, porque lo primero es preservar la salud. Pero para tratar el otro tema, que es la economía, también hay que vacunar. Fíjate que los organismos internacionales, inclusive hemos pasado esas informaciones por aquí, han supeditado la reactivación de la economía mundial a una efectiva, eficiente y masiva vacunación del mundo. Por eso, ya hay países como Estados Unidos y los países avanzados de Europa e Israel, me parece, que ya prácticamente ha vacunado Israel. El primero del mundo fue Israel. Prácticamente ha vacunado el 100%. Y los otros países desarrollados tienen un plan de vacunación bastante agresivo precisamente para lograr salir de esta pandemia, para poder reactivar todos los sectores sin el temor de que la gente se va a enfermar y puede hasta morir, como ha ocurrido en más de 2 millones de personas a nivel mundial. De manera en particular, la República Dominicana, que es una economía abierta, necesita obligatoriamente entrar rápido en un proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano a través de la inversión interna, a través del gasto público, tratando de activar los diferentes sectores de la economía, no podemos soslayar el hecho de que la economía dominicana es abierta y depende de manera muy especial del turismo y de la inversión extranjera directa para crecer. Sabemos que el turismo es nuestro principal motor del crecimiento y que incluso la inversión extranjera directa está muy ligada al turismo. Y no es verdad que aquí van a venir a hacer inversiones turísticas o en otros sectores, y no es verdad que el turista va a venir aquí a menos que esté seguro que ya la pandemia está controlada. Así que es fundamental que el gobierno empiece lo más pronto posible a vacunar. Mira, con relación a eso que tú dices, que nunca había escuchado a nadie hablando de eso, de verdad del mundo que tú has dicho algo muy trascendente e importante para la República Dominicana. Tú sabes que nosotros, como somos un país chiquito con apenas 10 millones de habitantes, apenas 10 millones, 12 millones de habitantes, vamos a suponer, el mundo, cuando tú analizas el costo de esa vacuna de la empresa china, la Sinovac, tú la analizas, no es una vacuna tan cara.
con todo lo que tiene que ver con todo el protocolo, toda la logística que hay que movilizar, el gobierno haciendo un supraesfuerzo para vacunar a la población de manera rápida, por eso que tú dices que dependemos especialmente del turismo y de la inversión extranjera, ese sería un plus para la República Dominicana a nivel internacional, de que nosotros podamos promover la República Dominicana hacia el turismo y la inversión extranjera como el país que ya vacunó a toda su población. Y te reitero, Edmundo, yo voy a traer el cálculo, pero el cálculo realmente no es tan alto. Además, el presidente Luis Abinader se ha comprometido desde el proceso electoral que él iba a vacunar a toda la colectividad. Y si por diligencia es, el presidente ha sido más que diligente en el mundo, porque aquí se tiene ya contrato con 3 vacunas internacionales. Es decir, que yo pienso que lo que tiene que hacer el gobierno ahora es empezar rápidamente a vacunar. A ver, ¿en qué mes tú crees que se puede concluir esto? ¿En agosto, por ahí, que ya? Bueno, ¿verdad? Sería un palo. En 6 meses, como meta. Incluso tú ves que el presidente Leonel Fernández ha dicho eso, que se deberían utilizar todos los partidos políticos, todas las asociaciones, todos los clubes, todo el que le duela a la República Dominicana, participar de una manera u otra, todo como un solo ser humano, para lograr que nosotros, como país, como sociedad, como pueblo, el mundo, podamos decir a nivel internacional que ya lo logramos y que tenemos la población vacunada. Continúan las alzas en los productos de la canasta familiar y los productos básicos. Y para unos economistas entrevistados por Edwin de la Cruz, se debe a una inflación importada. Veamos la historia. El aumento que sufre la población en todos los bienes y servicios, especialmente los de la canasta básica, tienen influencia en las condiciones internacionales atribuidas a la crisis sanitaria. Los economistas Antonio Cruz Siriaco y Ivanhoe N.G. Cortiña explican la situación. En la República Dominicana está ocurriendo una inflación importada, es decir, los costos de muchas materias primas, de muchos productos que llevan materias primas e insumos importados, se han incrementado. El precio de la soya, el precio del maíz, el precio del sorgo y otras materias primas, el precio de la harina. Igualmente, en estos momentos también está incrementándose los precios internacionales del petróleo. A mi juicio, se debe fundamentalmente a presiones del movimiento de los precios de los productos de alimentos en los mercados internacionales. En los últimos 5 meses, la variación del incremento de precios se sitúa en alrededor de un 16% en los mercados internacionales. Y por el lado del petróleo, en lo que va del año 2021, ha crecido cerca de un 12%. Coincidieron en que la inflación que se vive hoy en día en la República Dominicana es importada. De manera que lo que está viviendo la República Dominicana en estos momentos es una inflación importada, producto de que los costos de los contenedores donde se transportan una cantidad de bienes y servicios también se han incrementado, y todo eso se transmite a los precios finales que pagan los consumidores. Como la inflación en la República Dominicana de hoy día no obedece a razones de carácter interno, sino que obedece más a la situación internacional. Por lo tanto, es un desafío que tienen las autoridades del ámbito monetario para afrontar esta situación, porque al final una inflación alta en la República Dominicana perjudica a los sectores de menores niveles de ingreso. Las amas de casas, gremios, agrupaciones de trabajadores e incluso políticos del partido de gobierno y de oposición han expresado preocupación por los constantes aumentos que se están produciendo sin control en el país. Aunque el pan no se ha incrementado, la harina blanca, que es la materia prima, sí se ha incrementado. Así lo confirman colmadores y vendedores de empanada. Edwin de la Cruz con historia. Luego del anuncio que dejó sin efecto el aumento en el precio del pan de 5 a 7 pesos la unidad, los dependientes de colmados confirman que ciertamente este artículo de la canasta familiar no ha experimentado aumento. ¿Cómo le está llegando el pan a ustedes? Igual, a 3.75 la unidad. ¿Cómo
¿Cuánto está vendiendo? A 5. No, por lo menos aquí en esta zona y en este comando, el pan sigue estable todavía. Todavía no ha subido de precio aquí. No, el precio del pan se ha mantenido el precio estable, igual todavía, 5 pesos. Los comerciantes indicaron que han recibido muchas quejas y preocupaciones de parte de las amas de casa por el aviso del aumento en el precio del pan. Sí, estaban preocupados, o sea, todo el mundo, nada más nada de casa, porque tú sabes que si el pan sube, todo se estanca, pero a Abinader lo dejó igual. Yo no puedo estar de acuerdo porque si el pan sube, imagínese, yo soy ama de casa y si el pan sube, que nosotros compramos pan para la cena, para el desayuno, esto... Entonces ya el presupuesto de uno se pone más corto porque imagínense, están subiendo las cosas y a nosotros la ama de casa y a la que estamos trabajando no nos suben el sueldo. Los colmaderos afirman que la harina como tal sí ha experimentado aumento en sus precios, en unos 23 pesos la funda de 20 libras. Situación que además afecta a los vendedores de empanadas o el famoso yaniqueque, y dicen que se han visto obligados a aumentar el precio por unidad. El saquito de harina. Ya subió la harina, de 2.90 a 3.13. ¿Cómo esto te afectó? Bueno, eso realmente me ha afectado bastante, porque yo vendía el yaniqueque a 15 pesos. De todo lo que el yaniquequero que había por aquí, yo lo vendía a 15 pesos. Y cuando me subieron la harina, de 15 a 17, que me subieron los huevos, un 100, 400, y que me lo subieron a 500 y pico, casi a 600, yo me vi en la obligación de aumentar los yaniqueques a 20 pesos. Sí, subieron, la harina subió, subieron los embutidos también. Ha subido casi todo, entonces uno tiene que subirlo ya. La vendí a 20, la tuve que subir a 25 para poder ganarle algo. El aumento en el precio del pan no se llegó a materializar luego de una reunión en la Casa del Gobierno donde el presidente de la República aseguró que se compromete a buscar una mejor propuesta para el sector procesador de la harina. Voy a crecer a partir de ahora mi acervo cultural con el Diccionario Económico. Jennifer Peña es la autora. Ciudad-Estado. Un estado es independiente cuando comprende una única ciudad con soberanía sobre el territorio circundante. Las ciudades-estado más famosas son las de la antigua Grecia como Esparta, Atenas y Tebas. Aunque la mayor de las ciudades-estados existieron primero como monarquías, a lo largo del tiempo desarrollando sistemas políticos alternativos como las aristocracias, las oligarquías y democracias.